¿Cómo se enteró que iba a ser ministro de Defensa? ¿Usted recuerda quién lo llama? ¿El propio presidente? No, el señor presidente me llamó. Me llamó... ¿El mismo día que cayó Cateriano, me imagino? ¿O antes? Fue el día posterior a que se le negó... Casi una amanecida. Sí. El día posterior a la denegación de confianza, si mal no me acuerdo, no fue antes sino después que se le dona la confianza, él me planteó la factibilidad de que sea primer ministro. Yo le dije, yo no soy político, y el señor presidente me dijo, yo tampoco soy político. Yo le dije, señor presidente, yo no tengo aspiraciones políticas, que esa es la verdad. O sea, yo no me voy a presentar, ni voy a entrar a ningún partido, ni voy a crear ningún partido. Una vez que termine con el encargo que me hace el presidente de la República, regresaré con mi familia a seguir dictando conferencias. No tengo ninguna aspiración política. Considero que esto fue un llamado a ayudar a la población, y lo estoy haciendo poniendo todo mi esfuerzo y mi compromiso para ello. Una vez que termina, regresaré. No voy a continuar en la política. Cuando llegó la pandemia, el país no estaba preparado, ningún país estaba preparado para este tipo de pandemia, pero el nuestro era el que menos estaba preparado, me parece, en América Latina. Porque cuando el presidente le preguntó al presidente de Colombia, el presidente de Colombia le llamó preocupado al presidente, me cuenta el presidente que le llamó llamado preocupado al presidente porque no tenían la respuesta hospitalaria necesaria para la pandemia. Y le preguntó, ¿cuántas camas UCIs? Le preguntó el presidente de Colombia a nuestro presidente. Y le dijo, tenemos algo más de 100 camas UCIs. Y dijo, yo estoy preocupado porque tengo 5.000 camas UCIs. ¿No? Entonces, cuando llegó la pandemia, nuestra respuesta hospitalaria era sumamente precaria. Y es por eso que tuvimos que tomar la decisión de parar el país de golpe. Porque si llegaba la pandemia, no teníamos la respuesta hospitalaria adecuada, no conocíamos bien el comportamiento del virus, la población no tenía una cultura de protección, porque al inicio inclusive no sabíamos si tenía que usar la mascarilla o no. La Organización Mundial de la Salud decía que no era necesario usar la mascarilla. O sea, no conocíamos bien cómo se contagiaba el virus. Llegó, por ejemplo, a algunos países de Europa y pese a que tenían una buena respuesta hospitalaria, fue desastrosa. La cantidad de muertos no se contaban por cientos diarios, sino por miles. Y en la situación que teníamos en el país, la infraestructura de hospitalaria, una brecha tan grande, no teníamos una respuesta adecuada. Las altas tasas de informalidad, de hacinamiento que tenemos aquí en los asentamientos humanos, hubiese sido desastroso si no paramos de golpe al país. Otra terrible presión que no es violenta, sino que tiene que ver con su institucionalidad, su integridad, ¿no? Este gobierno que a través de Montesinos, ex militar, logra cooptar a importantes autoridades militares con fines corruptos, pienso en el general Hermosa. ¿Usted dónde estaba y qué sentía en esa época? Mire, este daño que nos ha hecho Vladimiro Montesinos a la Fuerza Armada ha sido un daño estructural. Fue un daño porque hizo muchísimo daño, quebró la institucionalidad y el respeto de la meritocracia de muchísimas generaciones. ¿Por qué? Porque pasó al retiro a todas aquellas personas posibles que se oponían a sus planes y ponía a personas condescendientes apoyados en su promoción y en artillería, que él era de esa especialidad. Ese daño de pasar a los oficiales que por su mérito estaban en los primeros puestos de su promoción y colocar a cualquier otro, el requisito indispensable era que era de su confianza, destruyó toda la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero más aún, creó una subcultura que ha prevalecido por muchos años y que recién
nos estamos terminando de despercudir, es la subcultura del amiguismo, del buscar el ascenso, de buscar los puestos de colocación a través de los favores políticos, a través de los favores de los generales, etcétera, y no por la meritocracia. Entonces, esto es lo que se está restableciendo ya en estos últimos años, de que los oficiales que por su compromiso, por su esfuerzo, por su capacidad, ocupan los primeros puestos y sean los que van llegando a los mayores grados. El señor presidente de la República ha respetado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para los procesos de ascensos, que es un proceso muy importante para la institución y también para los oficiales, que se busca la meritocracia y que los oficiales más capacitados, de mayor compromiso, que han mostrado mayor amor por la patria y por el ejército, sean los que lleguen a los altos mandos. Entonces, hay una serie de factores para hacer ese cuadro de mérito, que es toda su hoja de vida, su comportamiento, su moral, etcétera, que le da ese puesto. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces se presentaba al presidente la propuesta institucional, estos son de acuerdo a la institución lo que deben ascender, el presidente dice no, este no, este no, este no, que ascienda este. Aún han habido cambios de notas para cambiar los cuadros de méritos. Entonces, el presidente ha sido muy respetuoso. Lo que presenta la institución, solamente lo justificaban por tal motivo, y él ha firmado.